What? Uno de los personajes más interesantes e importantes para la trama de Resident Evil es Chris Redfield, quien era originalmente un policía experimentado del escuadrón especial conocido como los Stars de Raccoon City, o Special Tactics and Rescue Service, y que eventualmente se convirtió en un miembro importante de la organización antibioterrorismo conocida como la BSAA, o la BCAA por su nombre en español. Algo que la mayoría de los fans más casuales de Resident Evil no conocen, es la razón principal por la que se cambió el diseño de Chris Redfield en el quinto juego de la saga, y por qué él se puso tan fuerte físicamente. Aunque a primera instancia podemos considerar esto como un simple cambio en el diseño del personaje para hacer que se viera más imponente e intimidante, en realidad este no es el caso, y existe una historia muy interesante dentro de la gran historia de Resident Evil, que nos revela por qué Chris Redfield se puso así. Es por eso que en este video hablaré detalladamente sobre la historia de Chris Redfield y sus orígenes, y explicaré el cómo él se puso tan fuerte y el porqué de esto. Chris Redfield en su juventud se unió a la Fuerza Aérea del Ejército Estadounidense, donde aprendió a pilotar aviones y helicópteros, de una manera muy eficiente. Aquí él conoció a Barry Burton, y sirvió con él en algunas misiones. Durante ese tiempo Chris aprendió a pelear en combate cuerpo a cuerpo, y a utilizar de manera efectiva múltiples armas de fuego. Debido a su excelente trabajo como militar, cuando se retiró de la Fuerza Aérea, él fue reclutado por las Fuerzas Especiales de Raccoon City, y así se unió a los Stars. Él aceptó la invitación, y se unió al equipo Alpha de los Stars. Debido a sus buenas habilidades con las armas de fuego, él se convirtió en el mejor tirador del equipo Alpha, y ayudó a resolver varias misiones difíciles. Inclusive el líder del equipo Alpha, Albert Wesker, reconoció el talento de Chris. En el verano de 1998, Chris y el equipo Alpha fueron a los bosques de Ark y las afueras de Raccoon City, a investigar qué había pasado con el equipo Bravo de los Stars, quienes habían ido a investigar una serie de crímenes caníbales en el área, y luego desaparecieron sin dejar rastro. Durante esta misión, Chris Redfield se da cuenta de que Albert Wesker es un agente doble, quien trabajaba para Umbrella, y quien hizo esta misión solo para ver a su equipo pelear contra los zombies y contra las armas biológicas de este lugar. Asimismo, él se iba a encargar de destruir la mansión, y toda la evidencia que conectaba a Umbrella con los laboratorios en ese lugar. Cuando Chris confronta a Wesker, el líder del equipo Alpha somete a Chris, y luego despierta al Tyrant T-002, quien de manera inesperada ataca a Wesker de una forma brutal, y por poco lo asesina, dejándolo moribundo en ese lugar, aunque aparentemente está muerto para todos. Chris, Jill Valentine, Barry Burton y Rebecca Chambers consiguen derrotar al Tyrant T-002 en el helipuerto de este lugar y escapan de la mansión Spencer antes de que esta explote. Mientras que Wesker consigue recuperarse de sus heridas, debido a que el virus prototipo que él tenía en su cuerpo entró en acción, después de que casi muere por el Tyrant. Es así como Wesker consigue escapar de la mansión antes de que esta explote. Chris junto con Barry, Jill y Rebecca intentan exponer lo que Umbrella estaba haciendo en la mansión Spencer, y cómo creaban armas biológicas. Debido a que el jefe de la policía, Brian Irons, había sido sobornado por Umbrella, él hizo caso omiso a las acusaciones de los policías, y por eso Chris decide investigar los cuarteles generales de Umbrella en Europa, junto con su amigo Barry Burton. La hermana de Chris, llamada Claire Redfield, al enterarse que su hermano estaba en Europa investigando Umbrella, decide ir a buscarlo después de los eventos de Resident Evil 2, y ella es arrestada por el escuadrón de seguridad de Umbrella en Francia, y se la llevan a la isla de Roquefort, que es propiedad de Umbrella. Cuando Chris busca a su hermana en Francia, él se da cuenta de lo ocurrido, y así va a la isla de Roquefort a rescatarla. En la isla, debido a que una cepa del virus T se libera, se provoca un gran caos, ya que las armas biológicas se liberan junto con zombies, y Claire aprovecha todo esto para escapar de la isla, junto con su amigo Steve Burnside. Ellos deciden tomar un avión e irse a la Antártida para detener los planes de Alfred Ashford. Cuando Chris llega a la isla de Roquefort, él se da cuenta de que Claire se fue, y aquí él se topa de nuevo con Albert Wesker, quien le revela a su antiguo compañero que sigue vivo, y que gracias al virus prototipo que tiene en su cuerpo,
Él es más fuerte que nunca y cuenta con algunas habilidades superhumanas. Asimismo le dice que él consiguió todo esto después de que lo dejaron medio muerto en la mansión Spencer. Wesker le comenta a Chris que Claire está en la base militar en la Antártida, y es así como Chris toma un jet y viaja a este lugar, siguiendo las coordenadas que consigue en la isla de Rockford. Mientras tanto, Wesker también va a la Antártida, buscando una muestra del virus T. Verónica, que Alexia Ashford tiene en este lugar. Aquí por fin Chris se reúne con Claire brevemente, y luego él ve como Alexia Ashford mutada por el virus T. Verónica, pelea de una forma feroz contra Wesker, quien posee una velocidad superhumana y una fuerza increíble. Eventualmente, cuando derrotan a Alexia y la base de la Antártida está a punto de explotar, Chris persigue a Wesker, ya que él secuestró a Claire, y cuando él confronta a su antiguo compañero del equipo Alpha, aquí Chris convence a Wesker de que deje libre a su hermana, ya que a quien realmente busca es a él. Wesker libera a Claire, y le confiesa a Chris que el matarlo va a ser algo mucho más satisfactorio que el completar su misión, de conseguir el virus T. Verónica. Aún así, Wesker le dice que él va a conseguir la muestra de cualquier manera, ya que va a extraer el virus del cuerpo de Steve Burnside. Es así como mientras Claire se va al jet para escapar con Chris de este lugar, su hermano se enfrenta en combate cuerpo a cuerpo contra Wesker. Aunque Chris sí tenía mucha experiencia peleando así, las nuevas habilidades superhumanas de Wesker son demasiado para el joven, y él recibe una tremenda paliza de Wesker. Mientras Wesker le presume sus nuevas habilidades y cómo según él se ha convertido en un humano superior, el debilitado Chris consigue tirarle a Wesker unas vigas muy grandes en la cabeza, y aunque esto hiere un poco al hombre, en realidad no lo mata. Debido a que los dos hombres están debilitados por la pelea y la base está a punto de explotar, ellos deciden posponer esta pelea, y Chris escapa con Claire en un jet. De cualquier manera, Wesker le promete a Chris que la siguiente vez que se enfrenten va a ser la última, ya que él lo va a asesinar de una vez por todas. Ambos escapan de la base de la Antártida, y esta experiencia se queda con Chris por mucho tiempo, y es la razón principal por la que él decide ponerse más fuerte, para así poder enfrentarse mejor a Wesker, y tener una oportunidad para derrotarlo en un futuro. Aunque muchos de los fans más casuales de Resident Evil y muchas personas se rieron cuando vieron el diseño de Chris Redfield en el quinto juego, en realidad esto no fue un cambio del diseño tonto o sin sentido, sino que nos demuestra la evolución y el desarrollo del personaje de Chris Redfield. Chris en el primer juego y en el Code Verónica medía 1.85 de alto y pesaba 80 kilogramos, lo cual aunque estaba bien para cuando era un Stars y si era algo fuerte, no se compara con lo que vemos en Resident Evil 5, donde él pesa 98 kilogramos, ya que él entrenó extremadamente duro para ganar 18 kilogramos de músculo, para estar listo y preparado para cuando tuviera que enfrentarse de forma inevitable contra Wesker, quien le probó a Chris que no era rival para él, debido a sus increíbles habilidades superhumanas, y cómo casi lo asesina. Esta experiencia de Chris en la Antártida con Wesker no solo lo asustó un poco, sino que le demostró que para detener a las armas biológicas y a Wesker, tenía que ser lo suficientemente fuerte física y mentalmente. Esta es la razón por la que cuando él se enfrenta en el juego de Resident Evil 5 contra Wesker, es un momento épico en la historia de Chris, ya que no solo ambos personajes tienen una historia oscura juntos, sino que Chris por fin demostró que todo su entrenamiento y trabajo duro sí dieron buenos resultados, ya que él en varias ocasiones consigue esquivar los golpes directos de Wesker, y lo golpea de regreso con todas sus fuerzas. Aunque esto en realidad no es suficiente para detener al mutado Wesker, sí le da la confianza suficiente a Chris para seguir adelante y detener a su enemigo de una vez por todas. Todo esto se confirma en una entrevista que dio uno de los directores y productores de Resident Evil 5, llamado Yasuhiro Ampo. Él mencionó que Chris entrenó muy duro y se puso exageradamente fuerte en comparación con los juegos anteriores debido al compromiso que él tiene para acabar con el bioterrorismo y las armas biológicas. El director mencionó que el peor enemigo y arma biológica que Chris va a enfrentar es el mismo Albert Wesker, quien es un bioterrorista en los juegos de Resident Evil y un arma biológica en sí, debido al virus prototipo que tiene en su cuerpo. Capcom también confirmó esto cuando hizo Resident Evil Dark Side Chronicles, el cual es un juego que nos cuenta algunas historias donde vemos a Jill y a Chris trabajando juntos, en el año 2003, ya que ellos buscan detener a Umbrella una vez por todas. Aquí Chris sigue delgado, pese a que ya habían cambiado su diseño en Resident Evil 5, el cual se estrenó un poco antes, lo que nos indica que Chris apenas estaba empezando con sus entrenamientos, pero todavía no se ponía lo suficientemente fuerte para pelear contra Wesker. Los eventos de Dark Side Chronicles ocurren en el año 2003, como lo mencioné previamente. Sin embargo, para los eventos de Resident Evil Revelations, que ocurren en el año 2005, podemos ver que Chris ya empezó a ponerse bastante fuerte, y ya está casi listo para su pelea inevitable con Wesker. En el Resident Evil 5 se nos revela que en el año 2006, Chris y Jill se enfrentaron a Wesker, y Jill salvó a Chris, quien aunque sí pudo enfrentarse de forma eficiente a Wesker, no lo pudo derrotar. Y aunque Chris fracasó en esto y se quedó con un pequeño trauma, sí ganó algo de confianza, y por eso él va a África a buscar a Wesker,
después de que la BSA recibe información importante sobre que Wesker sigue vivo y que está tramando algo muy perturbador en lo profundo de África. Inclusive en el juego de Resident Evil Revelations 2 podemos encontrar un archivo donde se nos dice que Chris ha empezado a entrenar en el gimnasio de forma rigurosa y cada vez se está poniendo más fuerte. También en el juego de Marvel vs. Capcom 3, donde sale Chris en un papel no canónico, cuando gana algunas peleas, él dice que todo el día se enfrenta contra armas biológicas y sería muy tonto no ponerse así de fuerte. Esto lo hizo Capcom así en el juego, ya que es como un chiste para los fans de la franquicia, a quienes inicialmente les sorprendió mucho el diseño de Chris. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de la evolución de Chris Redfield como personaje y por qué él se puso tan fuerte en el Resident Evil 5. Sinceramente creo que el desarrollo del personaje de Chris Redfield está muy bien implementado en los juegos de Resident Evil, ya que nunca se nos dice de forma directa el por qué el cambio de forma tan drástica entre el Resident Evil Code Veronica y el Resident Evil 5. Me gustó que esto lo dejaran algo ambiguo, y que solo nos dieran algunas pistas sobre el estado mental de Chris Redfield, y el hecho de que él quería estar bien preparado para pelear contra Wesker. En general creo que el arco argumental de Albert Wesker es muy interesante, ya que se relaciona directamente con el de Chris. Desafortunadamente no muchos de los fans más casuales de Resident Evil conocen esta interesante trama, ya que nunca han jugado al Resident Evil Code Veronica, donde podemos ver que todos los eventos que describí en el video se llevan a cabo. Es por eso que si aún no has jugado al Resident Evil Code Veronica y eres fan de los juegos clásicos de Resident Evil, en verdad te lo recomiendo, ya que es un juego muy interesante. Asimismo creo que sería genial que Capcom le hiciera un buen remake a este juego más adelante, después de que terminen de trabajar en los otros proyectos que tienen de Resident Evil. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías la historia de Chris Redfield y sus enfrentamientos con Wesker? ¿Conocías la razón verdadera por la que él se puso tan fuerte? Y por último, ¿qué te pareció a ti el desarrollo y la evolución del personaje de Chris? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del personaje de Chris Redfield de Resident Evil. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido.